Sábado después de ceniza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: "Sígueme". Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaba a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: ¿Por qué es que come y bebe con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: "No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores que se conviertan". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El proyecto de Jesús que ha planteado es el mismo proyecto de Dios. Dios ha tenido misericordia de todo el género humano y ha llamado a hombres y mujeres sin distinción para que le ayuden en la obra misericordiosa de la implantación del reino. Jesús ha llamado su seguimiento a Leví, recaudador de impuestos. Dios muestra su misericordia a este hombre y lo invita a que lo siga. Seguir a Jesús y aceptar su proyecto es aceptar la invitación que el Padre nos hace a través de su Hijo. El Padre, en su plan amoroso, continúa mostrando su amor misericordioso por todos los hombres y mujeres de la tierra. Jesús no ha venido por los sanos, ha venido por los enfermos. Jesús le propone a Leví que se deje amar por Dios, que se deje que el Padre bueno le muestre su amor. Necesitamos transformar el mundo y solo demostrando con la práctica de la misericordia en nuestra propia vida que Dios tiene un proyecto de amor para con todos. Solo de esa forma podremos hacer que haya cambios cualitativos en la vida de la gente. Si la Iglesia no es misericordiosa, ha perdido también su misión en la historia. Jesús llamó a Leví, este dejó todo y lo siguió. Pero Leví no se contenta con el seguimiento. Dice el texto que Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un gran número de recaudadores y otra gente que estaba a la mesa con ellos. Jesús y sus discípulos, recién estrenados, comparten la misma mesa que los hombres libres y celebran conjuntamente el banquete del reino. Jesús, seguir a Jesús es una fiesta. De pronto aparecen en escena los fariseos y los letrados. Estos ni siquiera han entrado a la casa ni comparten la mesa, ya que no comulgan con sus ideas ni quieren contaminarse. Empiezan a protestar dirigiéndose a los discípulos, echándoles en cara: "¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?". Con esta protesta intentan separar de Jesús a sus discípulos. Aún los consideran miembros de Israel que ellos representan. Jesús toma la palabra y expone su conducta, de la cual deriva la de los discípulos. No siente necesidad de médico los sanos, sino los que se encuentran mal. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores, para que se arrepiente. Aunque los sanos y justos los son de apariencia, ellos mismos se sienten por tales. En el fondo son unos hipócritas, pues no hay nadie que hacer con ellos, pues están convencidos de que no tienen necesidad de cambiar en su conducta. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que come en casa de publicanos y le llama a ser un apóstol, hoy nos podemos preguntar cuál es nuestra actitud para con los demás.
la de Jesús que cree en Mateo, aunque tenga el oficio que tiene, o la de los fariseos que, satisfechos de sí mismos, juzgan y condenan duramente a los demás y no quieren mezclarse con los pecadores. ¿Somos de los que catalogan a las personas en buenas y malas? ¿Ayudamos a rehabilitarse a los que han caído o nos mostramos intransigentes? ¿Guardamos nuestra buena cara solo para con los simpáticos, los que no nos crean problemas? Harían que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.